Hola a todos ustedes que nos siguen, ven y acompañan en Plataforma Teatro Hemoficción. Un verdadero placer estar aquí con ustedes. Soy Alex Jiménez Ruanova, compositor mexicano. Mi agradecimiento a Lorenzo Mijares y a Julio Escartín por la oportunidad. Hoy, sábado 3 de julio de 2021, 32ª emisión de Plataforma Teatro Hemoficción. Cuarto Festival Internacional Hemoficción, Niño Polilla y la literatura en la música. Después del interesante bloque de teatro que nos acaban de presentar Lorenzo y Julio, ahora vamos con la música. Ricardo Zohn-Muldoon, compositor mexicano, nació en Guadalajara, México, en 1962. La literatura ha sido fuente de inspiración para muchas de sus composiciones, como el ciclo de canciones Song Tree sobre poesía de Raúl Aceves y William Shakespeare, la ópera miniatura Niño Polilla, con libreto original de Juan Trigos S, y la cantata escénica Comala, basada en la novela Pedro Páramo, del gran autor mexicano Juan Rulfo, y que fue seleccionada como finalista del Premio Pulitzer en 2011. Sus obras han sido presentadas internacionalmente y ha contado con el apoyo de instituciones como American Academy of Arts and Letters, Koussevitzky Foundation, From Foundation, Barlow Endowment, Guggenheim Foundation y el Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, entre otras tantas. Sus obras han sido grabadas por Bridge Records, Oberlin Music, Verso, Composers Recording Inc., Quindechim, Innova, Ravello y Tempus. Ricardo estudió en la Universidad de Pensilvania con George Crumb como profesor principal. Como pedagogo, dio clases en el College Conservatory of Music, en la Universidad de Cincinnati y en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato. Actualmente es profesor de composición en Eastman School of Music en Rochester. Primero, vamos a escuchar Un ángel, de Ricardo Zohn-Muldoon, que es parte de un ciclo de canciones llamado Song Tree, que ambienta la poesía de Raúl Aceves y William Shakespeare.